Llevo unos días que me da la sensación de que cada día descuenta, ¿no? Como que hay un número X de días que me quedan por vivir y que cada día pues es restar un día más a esa cifra. Como que no termina el día y pienso, bueno, un día más que sumamos, ¿no? Un día más que acumulamos experiencias, he acumulado algo, un valor. No, es como que venga, un día menos, como que tachamos de un calendario, ¿no? Como venga, un día menos de esta cifra. Entonces, como días muy parecidos en los que me da la sensación de que son días vacíos, a pesar de que, bueno, yo tenga el proyecto este de YouTube, que, bueno, gracias a Dios me mantiene bastante entretenido. Yo creo que la clave es preguntarte constantemente esta pregunta. ¿Soy feliz? ¿Soy feliz ahora mismo con el estilo de vida que llevo, con mi situación actual? Solo hay dos respuestas, o bueno, vamos a poner que hay tres, ¿vale? El depende. Pero supongamos que hay dos respuestas, sí o no. Si es sí, genial. Intenta que ese estilo de vida que estés llevando sea sostenible, porque obviamente te hace feliz. Entonces, no te deberías preocupar en exceso en ese caso. Si la respuesta es no, la siguiente pregunta que te tienes que hacer es ¿cómo puedo cambiar esta situación? ¿Qué puedo hacer para que mi estilo de vida me proporcione ser feliz? Es obvio que existe la rutina, es obvio la clave, que tu rutina te guste. Yo llevo 2 años con la dinámica actual, con este tipo de rutina, la misma ciudad y la misma dinámica. Y creo que ha llegado el momento de cambiar esta rutina, porque ha llegado un momento en el que me siento que estoy en una especie de bucle. Los días se parecen mucho unos a otros. Y sí, no soy infeliz, pero tampoco me considero, y bueno, esto muy poca gente, la verdad, aunque creo que la gente se miente, pero yo no me considero plenamente feliz a día de hoy. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué puedo hacer para conseguir o intentar al menos ser plenamente feliz? Pues sinceramente, en mi situación actual, contestando a esta pregunta, creo que necesito un cambio. Gente planea constantemente, voy a hacer un cambio, voy a cambiar mi vida. Pero ¿cuántas personas actúan? ¿Cuántas personas? Muy pocas, ¿verdad? Y yo obviamente soy uno más en este aspecto. Pero da la sensación como que visualizarlo, como planear, como hablarlo y decir voy a hacer un cambio, aunque luego no lo hagamos, parece que nos genera satisfacción, ¿no? Como que nos alivia, por lo menos momentáneamente. Pero la triste realidad es que la mayoría de personas no actúan, no dan el paso, no toman acción y no hacen ningún tipo de cambio, ni siquiera la mayoría de esas personas lo intentan. Yo sinceramente, algo que me ha dado mucho miedo pensar es el hecho de que llegue algún día en el que ya no haya tiempo y no pueda hacer ciertas cosas que siempre pensé o que siempre quise hacer y ya no haya vuelta atrás y quede como en el tintero, ¿no? En sueños por cumplir o al menos por intentar. Para mí un sueño en sí mismo es llevar un estilo de vida que te haga plenamente feliz. Y os voy a ser sincero, para mí mi sueño es llevar un estilo de vida que me haga completamente feliz y sobre todo ser dueño de mi tiempo, sentir que soy el dueño de mi tiempo. Sé que mucha gente su sueño es amasar una gran fortuna o llevar un estilo de vida con un patrimonio muy alto y bueno, oye, está muy bien, cada uno pues oye, enfoca su estilo de vida de una manera distinta. Yo sinceramente ser dueño de mi tiempo y hacer lo que me gusta al 100% y obviamente tener un poder adquisitivo que me permita vivir por lo menos sin preocupaciones. De hecho, cada vez valoro muchísimo más el tiempo que el dinero. Obviamente, a mí no me importaría tener más dinero, porque al final el dinero te permite llevar un estilo de vida en el que puedes disfrutar más. Sí, eso es obvio, pero sinceramente
para mí, con tener un poder adquisitivo para vivir y ser dueño de mi tiempo, o sea, para mí eso es la clave. Yo creo que muchas veces las personas, en las que yo me incluyo obviamente, no actuamos o no damos ese paso a cambiar nuestra vida actual por la zona de confort. Sí, porque a lo mejor tenemos cierta estabilidad, ya sea laboral, económica, como lo queráis ver, y eso quizás llevas un estilo de vida que no te hace del todo feliz, pero digamos que esa estabilidad te está dinamitando, ¿no? Como que te impide, como que te agarra. Al final, ¿no? Como que las personas que no tienen cierta estabilidad es como que no tienen nada que perder, y entonces son personas que igual son más dadas a emprender. Puede parecer irónico, ¿no? Porque claro, mucha gente pensará, joder, tener una estabilidad económica es genial, es lo que busca mucha gente, ¿de qué te quejas, no? Que, ¿no? Mucha gente puede pensar eso. En realidad, tener una estabilidad económica, laboral y todo eso en tu vida está genial, ¿no? Porque, bueno, hay que vivir y hay que comer, ¿no? Y no nos alimentamos del aire. Eso es cierto. Sí, pero todo se reduce otra vez a lo mismo. Si no eres feliz o si no eres plenamente feliz, por mucha estabilidad que tengas, estás teniendo una estabilidad en una vida que no te hace feliz, ¿no? O no te hace plenamente feliz. Entonces, sí. Todos decimos lo de solo se vive una vez, ¿no? Lo de arriesga, solo se vive una vez, toma riesgos, intenta cambiar tu vida, intenta... Pero no se hace. Tengo una idea que ronda por mi cabeza que, bueno, digamos que va a ir fluyendo esta idea y a ver a dónde me lleva. Si mi vida actual, de aquí a 2 meses, no cambia o no me llena de otra manera, yo no me voy a conformar a ser moderadamente feliz. Yo arriesgaré, quizás algún día me arrepienta, no lo sé, pero yo voy a hacer cambios en mi vida, porque ya me he cansado de esta rutina, me he cansado de mi vida actual, y porque no me resigno a ser moderadamente feliz. No, voy a intentar ser plenamente feliz. Quizás me arrepienta o quizás no, pero como dicen, al final de nuestras vidas solo nos arrepentimos de lo que no hemos hecho, ¿no? Obviamente no va a ser un plan loco ni descabellado, obviamente no, ¿vale? Siempre con cabeza, pero hay que emprender, lógicamente, y si tu vida no te llena, te hace feliz moderadamente, pues habrá que hacer unos cambios. Obviamente, si el plan sigue en pie, vais a estar informados. Y bueno, en lo referente al canal, no le va a repercutir, o por lo menos negativamente, obviamente, porque yo el canal tengo idea de seguir con él, y es una de las cosas que más me gusta hacer, y es un proyecto que, bueno, que lo tengo bastante en cuenta y ocupa un porcentaje de mi vida bastante importante, ¿no? A la Pico Cueva, venga. A primera, chavales. ¿Qué pasa con esto? ¿Estás haciendo un vídeo? Sí. Es muy pesado. El vídeo se reduce en una frase. Haz que tus días cuenten. Bueno, gente, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por dejar que expulse y que reflexione. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que si alguno de vosotros estáis en una situación similar, pues tengáis en cuenta mis palabras y ojalá deis el paso y ojalá, pues en vez de ser moderadamente feliz, pues seáis más felices. Pues nada, chicos, os mando un abrazo, un saludo y hasta luego.